soy Aniam, por si acaban de encontrar mi canal. Y en el video de hoy se me ocurrió hacer algo muy diferente a lo que siempre hago. De hecho, ya tengo un video como retándome con el tiempo, en un video de 5 peinados en 5 minutos que subí como el año pasado o algo así, y fueron peinados a toda. Entonces dije como sería chévere hacer uno, pero 5 minutos maquillándome y estar como digamos ya lista para salir, contado con reloj en ese tiempo. Este video es perfecto para los días donde no tienen tiempo, las dejó la ruta, tienen literal 5 minutos para arreglarse porque te dicen ya va a pasar por ti y no sabes qué hacer con tu vida. 5 minutos es todo lo que necesitan. No necesitan tantos productos, pero sí hay cosas que son súper básicas, entonces les voy a mostrar cómo lo hago. Vamos a retarnos a hacerlo en 5 minutos, tengo un poquito de nervios. Y ya, sin hablar tanto, empecemos con el reto y el video. Entonces voy a poner un cronómetro aquí abajo para que ustedes vean que es en 5 minutos, no va a hacer cortes, nada, así ta, ta, tacre, tacre, listo. Estoy nerviosa. Y al final les voy a hacer como unas tomas por si quieren ver los productos que utilicé. No me puedo poner y esta base porque ahí pierdo segundos, pierdo tiempo, no puedo perder. Y empecemos el cronómetro. Entonces voy a aplicar un poquito de base. Voy a combinar dos que son mis favoritas, una BB Cream y otra que es un poquito más densa. Y la verdad es que no hay tiempo para nada, entonces voy a aplicarlo así con las manos, no hay tiempo para brochas. Como para tapar y no vernos con cara de que nos acabamos de levantar. Y listo. Luego voy a utilizar un poquito de corrector para taparme un poquito las ojeras, la parte de arriba de los ojos, los párpados. Y donde me vea manchitas, aplico un tilín de corrector, pero solo es como en ciertos pedacitos. Y listo. Luego, las cejas. No hay tiempo para definirlas ni para hacer nada, entonces solo voy a peinarlas hacia arriba. Y esto tiene colorcito, entonces digamos que ya ahí se tapan los huequitos. Eso espero. La idea es peinarlas hacia arriba y listo. Luego lo que voy a hacer es aplicar un poquito de sombras con los dedos. Solo un poquito como para darle color a los ojos. Así. Rápido. Luego vamos a hacer las pestañas, que aquí sí me voy a demorar un poquito, pero lo necesito hacer. Entonces primero lo hago con encrespador. 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 Y luego con la cuchara. Ay, ojalá no me pellizque. Rápido. Y la otra. Sin esto el maquillaje no les va a quedar igual, así que hay que sacarle tiempo. Luego un poquito de pestañina a prueba de agua para que separen las pestañas en la raíz. Un poquito, solo un poquito. Y en la parte de abajo. Y luego igual en la otra. Luego cojo una que no sea a prueba de agua, que ese es como el truco que tengo para que duren paraditas todo el día. ¿Dos minutos? Ay, Dios mío. Pestañas listo. Ahora un poquito de bronzer para darle color a la cara y a la frente y a la vida. No sé qué estoy diciendo. Rápido, rápido, rápido. Luego un poquito con este stick, rubor. Ahí tengo algo negro ahí, ya. Ahí. Luego voy a combinar rubor con iluminador. Y lo voy a aplicar en las manzanitas hacia arriba.
¿Cómo que lo está haciendo acá? Luego, los labios, lápiz. Y luego el labial. Y no se puede, no se me puede olvidar el agua. Ya, terminé. No sé cómo habrá quedado eso. Bueno, como me sobraron 30 segundos, voy a delinearme bien los labios porque sentí que lo hice como rápido. Y aparte de eso, voy a utilizar un poquito de iluminador en crema. Y ya. Así les quedaría el maquillaje en 5 minutos, literal, sin cortar y sin nada. Utilicé cosas básicas que todas deberíamos tener en nuestra cosmetiquera. Les voy a mostrar cada cosa que utilicé para que sepan cuáles pueden tener en su cosmetiquera que las van a sacar de un apuro en cualquier momento. Entonces, una tinta hidratante o una base que no pinte demasiado es lo más básico que deberían tener. Yo utilicé una combinación entre esta de Clinique, es una tinta hidratante, y esta base que tiene un poquito más de cobertura, que es de L'Oréal, se llama True Match. Combiné las dos y eso me dio el acabado perfecto que necesitaba y luminoso. Luego utilicé un corrector, entonces si tienen un granito o si quieren tapar las ojeras o lo que sea, tienen que tener un corrector sí o sí. Yo utilicé este, que es de Glossier, y me encanta porque es súper hidratante, entonces no se cuartea, no deja la piel reseca, todo lo contrario, deja la piel súper luminosa. Unas sombras, pueden tener un kit pequeñito de sombras con dos colores, sus colores favoritos. Yo utilicé una que tiene uno de mis colores preferidos, que es una naranjita, súper fácil de difuminar con los dedos o con brocha. Tengan siempre como un kit chiquito en su bolso. Infaltable en su cosmetiquera, un encrespador y una cuchara, o pueden tener una o la otra. A mí me gusta la combinación de las dos porque quedan perfectas. Y en las pestañinas siempre utilizo dos, una a prueba de agua y una que no sea a prueba de agua. ¿Por qué hago esto? Porque necesito que duren todo el día, pero tampoco quiero llenar tantas capas de a prueba de agua porque las pestañas quedan demasiado duras. Lo que hago es con esta, que se llama The Falsies. Solo aplico un poquito en la base para tenerlas paraditas todo el día. Y luego la segunda capa la hago con otra que no sea a prueba de agua, que puede ser esta. Y ya, eso les va a mantener las pestañas súper lindas todo el día. La verdad es que yo utilizo 1000 pestañinas y me encanta probar, pero para este video utilicé estas dos. Para las cejas, un cepillo que tenga color. No hay tiempo en 5 minutos, o si están de afán, de ponerse a dibujar pelo, por centímetro. No hay tiempo de eso, nadie le importa eso. Entonces consigan un cepillito que tenga color. Obviamente el tono del pelo de su ceja. Yo tengo este, que es cafecito oscuro. Y lo que hago con esto es que mientras las voy peinando, se van coloreando y se van llenando los espacios, entonces me parece un hit para cuando haya afán. En la parte de darle un poquito de color a la cara, utilicé este bronzer que compré hace mucho tiempo en un lugar muy muy económico, y lo que más me gusta es que tiene como brillitos, no es como un bronzer tan oscuro y que te deje la marca así, sino tiene como unos visitos dorados y la piel se ve bronceada, entonces este es uno de mis favoritos. Y tampoco les puede faltar un rubor. El rubor las va a despertar, las va a hacer ver como más lindas. Entonces yo apliqué primero uno en crema, que es este. De hecho no entiendo por qué no apliqué esto en los ojos también para hacerlo más rápido, pero bueno, ya que da colorcito como a la piel, lo pueden usar como sombras, lo pueden usar en la boca, lo pueden usar en las mejillas. Qué boba no haberlo usado así, pero ya que este fue el que usé de primeritas. Y luego utilicé otra vez rubor e iluminador. Utilicé estos tres. Ustedes pueden tener en su cosmetiquera una donde esté todo, que así es más fácil. Y ya para terminar, lo único que hice fue delinear mis labios con un lápiz con un color nude como este, y encima apliqué un labial del mismo color, como para todos los días, nada del otro mundo, nada extravagante. Finalicé con mi agua de Mario Badescu, como para sellar todo lo que acabo de hacer y que dure todo el día. Así que eso fue lo que yo utilicé. Ustedes pueden utilizar lo que quieran, pero en serio, que ustedes pueden maquillarse en 5 minutos o incluso menos, si de pronto no quieren echarse tanta cosa, es posible. Y para todos los días donde no hay tiempo, donde estamos corriendo para ir al colegio, para ir a la universidad, nos dejó el bus, lo que sea, es muy muy sencillo. Estos son como los básicos, así que espero que les haya gustado este video, que les sirva. Si tienen preguntas o lo que quieran, escríbanlas en los comentarios. Les voy a dejar mi Instagram por acá para que vayan y vean mis videos cortos, porque voy a empezar a hacer unos así de maquillaje por Instagram, entonces allá las espero. Y ya, las amo con todo mi ser y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!